Pues se quedaron ajustes de no. Bajo brillo, tenemos que subir para que se pudiese ver en Vale, podemos continuar, podemos seguir, ahora luego ponerlos comentarios en un sitio que se vea. Demasiado, me está sentando de muerte. Me está sentando de muerte, ojalá que no me vaya a gritar mucho esta vez, porque si no... Sí se oye, ¿verdad? Sí, yo creo que sí se oye. Esa barba. Me dicen el Moisés, hermano. No, no es cierto. Ah, bueno, tal vez sí. Abrir en otra ventana. Vale, ahora sí, perfecto, vamos a continuar. Ya avisé donde tenía que avisar. No lo compartí en Facebook, se me acaba de olvidar. Comparten el stream, por favor. Se los agradecería mucho. Gracias, 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 gracias. Creo recordar que la última vez que estuvimos aquí acabamos de encontrar el cadáver de nuestro compañero. Así que estamos literalmente solos. Sin nadie más que nuestro querido... Que nuestro querido amigo Mauricio. Maybe later. Vale, como recordaremos, si nuestro perro se nos... Two sets of footprints. Both have a scent, male. One's a bear smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. ¿Dónde fuiste? Aquí. Se me pierde buenasamente este perro. What is it, Bullet? What'd you find? Ah, vale, estamos justo cuando encontramos a este buey. Cuidado, cuidado, se viene revelación, reveladora, bien reveladera. It's okay, buddy. I don't like it either. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Lo desbarataron. ¿Habrá sido esas huevadas que te persiguen? ¿Habrá sido el tío este que empezó a... Ah, creo que no, 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 sí, sí, sí. Vimos un... Eso después de morir... Creo recordar que esto lo hizo ese man. Me imagino que será algo típico de la película, ¿no? Que en ningún momento hubo una bruja o algo. Creo. No sé por qué a veces se me forman estas líneas molestas. A la hora de cambiar. Ah, mira aquí. Ah, neta. Una pregunta. Ahora, ¿dónde está mi perro? Ahí está. Vale, ya lo llamé.
¿Hay algo más por aquí? Ah. A huevo, a huevo. Vamos a ver esto. Ah, sí, mira, esto pasó de noche. Pero ¿cómo está grabando tan cerca de mi compa? ¿Qué caso se puede mover en dimensiones? Esa perra está loca, hermano. Ahí empieza el despellejamiento. Qué peda. No longer just a missing person case. Come on, Bullet. We gotta finish this. For Peter and for Lanning. Espérate. ¿Cómo era para verla? Creo que debo coger el hacha, ¿no? O no es nada. O pues que no es nada, güey. Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. Estoy un poco cagado ya, así que pues estoy callado. Este tipo de juegos siempre me hacen pensar a dónde me anda el susto ahora. ¿Dónde vendrá el susto ahora, hermano? ¿Dónde vendrá el susto ahora? Sigo. Y este bosque todo feo y mafioso. Qué pedal, qué hype, qué pedo, pinche Pablo. Uf, ¿qué encontraste aquí, hijo? ¿Un casco militar? ¡Uy! What the hell, who's that? Oh, what the hell, who's that? ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Lo hice bien o lo hice? No. Tengo que correr, que si no. Algo pito. Creo que no me tiene que llegar esa luz, eh. ¿Qué cojones? Ay, no, otra vez se me perdió Bullet. Ah, no, está ahí. What the fuck? Vale, me calmamos un poco. Intentemos averiguar qué está pasando. Pareció eso la Primera Guerra Mundial. Ah, vale, ya. Tenemos luz. Ay, papá, la de Celaya. Sin correr, güey, sin correr. Sin correr, hijo. Se me va a perder el chucho. Hostia. What? Coño. Fabián,
Fabian. ¡Fabian! Hemos encontrado a Fabian. ¿Qué pedo? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¡Ay! ¿Qué? No es nada, no es nada. ¿Y mi perro? ¿Y mi perro? ¡Otro, otro, 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 otro! Perro, bullet, bullet, bullet. Okay. Como regresó así la luz de Dan. ¿Dónde está mi perro, güey? ¿Cómo se llamaba? Joder, es que siempre se me olvida. ¿Cómo? No me apague la cámara. No apague la cámara. Que nos va a perder. Nos va a perder el perro, güey. ¿Qué si se... Si nos pierde el perro, valimos caca ya. Ya, de por sí, ya dejo de jugar. Si perdemos el perro, dejo de jugar esta mierda, güey. Porque es la única razón por la que todavía estoy aguantando ahorita. Lo siento, mi gata está un poco llorona hoy. Está un poco llorona, sí. Yo me imagino un caso de estos, si me quedara atrapado con mi gata en ese mundo, varios pito, porque mi gata decía, larga la chingada. Lo está haciendo ahorita, Jejeje, que como le gusta que le acaricien a la gata sopota. Vale, ya está. Let's go, let's get out of here. Ay, creo que me atoré. Ah, sí, es verdad, me atoré. Ay, pobre de tu esposo. ¿Cómo era de llamar al... Es que no me deja, te juro que era con E y no me está dejando. Tócate los huevos, que se me acaba de perder el perro. Tócate los huevos. ¿Qué se nos...? Que vamos a morir. Vamos a morir. No, esto es. No. Tienes uno. Tienes un mensaje. No, es que ya se me está desapareciendo esto. Así, no hay que girar. Ultratumba, infierno, ¿qué clase de mensaje es ese? ¿Por qué no me dejan llamar a mi perro? ¿Dónde está Bullet? Es que le estoy dando a la E como un desgraciado y no me dejan llamarlo. Bullet, where are you? Ah, es con B. Where are you, buddy?
Ven a ver, prieto pendejo. Si nos pierde el perro, es tu culo. No, hasta aquí parece que llegue. Soy gilipollas, loco. Soy gilipollas, que acabo de perder al perro. No me jodas, no me jodas. Eso sí me va a sentar del orto, ¿eh? Eso sí me va a sentar. Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid. Mira eso, eso horrible. And then what? Well, you know what happened. Necesito abrazarte porque si no no me da energías ni fuerzas, ¿eh? Te juro. Hasta me lo dejo un primo. Mira, mira. Adam Shin. Mira. Uy, no. A ver, cállate ahí. The last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Parece que no quiere que... What the... Oh, ¿qué es eso, güey? El ataque de la... De la cama asesina. What the fuck? No entiendo nada, ¿eh? Esto me recuerda... Esto me imagino que será alguna guerra, ¿no? Pero parece una guerra reciente, ¿eh? Ah, que nosotros éramos soldados. Tú que tienes huevos. Y en una misión acabaron con todo nuestro pelotón de manera. De manera loquísima. Ahora todo tiene pinche sentido, güey. Todo tiene sentido. ¡Ah, ya lo encontramos! ¡Menos mal! ¡Pobre de mi esposa! ¡Ay, dónde estabas, perro estúpido! Espera, hasta el principio. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? It's okay, buddy. Everything's okay. Ah, esto. ¡Muerte! Marius. Ah, puto Marius. A ver. Vale, no tengo nada para hacer, tengo que buscar algo, güey. ¿Buscaste algo, chico? ¡Busca! Nada, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí, pues, como lo hicimos la última vez. ¿No? Buah, me está doliendo el estómago una barbaridad, eh. Uf. Uf, 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 uf. Me imagino que si voy así de en plan ciego, sin ningún rumbo a seguir, no voy a decidir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bui? Oh. A ver, pongámoslo a buscar. Pero no te me quedes viendo como un trolazo. Seguime, bro, seguime. Come here, boy. Pero se quedó ahí. Ah, no hay. Vale, wey. Wey. No sabía por dónde ir, eh. Estoy más perdido que el carajo. Ay, empezó a sonar otra vez mi gata. ¡Ah! ¡Pobre! ¡Nos gustas! A ver. Espérate un momento.
Sí, no está bueno esto de irse cada rato. Lo sé. Soy consciente. Pues aquí no hay nada, entonces. O sí, por aquí, pues. Ah, creo que era por aquí. ¿Qué dice? Miedo de olvidar a las criaturas por Tom Mackinson. Mi padre, Theodore Mackinson, era leñador. Cuando era niño solía llevarme al aserradero del bosque Black Hills. Sobre monstruos y la bruja que lo habitaba. He vuelto a ese lugar después de casi 40 años. Todo sigue y tal y como lo recuerdo. Esto poseo inquietante tranquilidad. No había nadie contando historias sobre criaturas aterradoras. Mi alma sigue en la de tal. La empresa maderera se ha disuelto. El viejo aserradero ha sido abandonado a su suerte. Pero no podía dejar que cayera en el olvido. No sin antes. Revesalen sus secretos. Revelasen sus secretos. Ah, pues qué chingo. Ah, genial, volvimos acá. ¿Qué pasa? Es mi perro. Ahora no sé, entonces, ahora sí entonces estoy más perdido que me han dado a hacer. Vuelvo por aquí a ver si hay suerte. Imagino que entre más tiempo me quede por aquí, peor para mí, ¿no? Ay, alguien parece que va a tener que parar el directo ya. ¿Pero qué cojones? Vale, ahora sí ya me estoy encabronando, ¿eh? Ah, aquí me faltó algo. Qué chingo. Gruñeme. Vale, estoy bien perdido, entonces. Estoy bien perdido. Estoy bien perdido. Creo que íbamos bien por aquí. Tenemos que seguir recto, me imagino, ¿no? Después ir aquí. Pull it. Creo que desde un principio teníamos que ir recto, así no se nos resete el. ¿Qué carajos? Vale, esto está pudiendo con mi sentido de la razón. You a handsome boy. ¿Hace cuándo que ya te vas? No es porque quiera irme, sino porque mi gato no me está dejando grabar. Ah, vale, soy estúpido. Por eso siempre saco los finales malos. Es Yeretaya. Coño, que le tiró una piedra encima. Creo que es esta piedra de aquí, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué piedra es? Seek.
Que buscar esa mendiga piedra, pero no puede estar lejos, ¿no? Lo has hecho. Hay una piedra que parece que dijera Tokio. Sigue las flores. Ah, qué flores. Qué flores. Vale, qué flores. Sigue las flores. No, por aquí no hay flores. Sinceramente no sé de qué flores me hablas, boy. Que sea por aquí, ¿no? What the fuck? A dog tag? What did... No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Bueno, creo que estoy yendo por buen camino a pesar de no haber sabido dónde ir. Ah, es aquí. What's this? Looks ancient. Es aquí. Let's leave it alone. This looks like the place. What's that? Dale, va a seguir muy encontrado y que va a ser después del directo, pues no lo sé. Pero... Mira a ver la tele, alguna serie. Tappy East Creek Timber Company. De la Serradero. Seen this logo before. That's where Landing was going. That's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Puede que encontremos la respuesta. Pues sí, güey, no mames. Heal. Take a good long whiff. Vale, ahora es importante no perder el rostro a este güey. Ok, no problem. Vamos, muchacho, pobre de tu esposa. Ah, wow. Claro, estábamos en primavera y aquí parece otoño. Elisha 5, do you copy? A ver. What? Who is this? Otro chap. Another one? Ashley M. No me está dando nada de buen rollo seguir a un perro. ¿Ya llegaste a la parte del Call of Duty? Sí, ya llegué a esa parte. Elisha 5, do you copy? What the fuck, ¿por qué hay...
This is... No, you're not real. Sí, no son reales. Vamos, Bullet. Vamos, que no nos hagan cosas paranormales. Por favor. ¿Qué hay por aquí? What the? What the? What the? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, Bullet? Esto parece el mar, ¿eh? Yo mejor no miro para atrás. Uf, papá, la decisión, ya no quiero mirar para atrás, ¿eh? No voy a mirar para atrás, hijo, no voy a mirar para atrás. Vamos, sigue, sigue. What the hell, who's that? Creo que nos estamos moviendo por aquí para que esa casa no nos agarre, pues que no puede subir. Uy, 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 uy. ¿Qué? Corre, 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 corre. Run, bitch, run. Chale, esto parece. Este nuevo Infinite West no me está gustando, wey. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué es eso, güey? Oye, ¿a dónde vas? Ah, ¿qué son esas cosas? Cada vez aguantan más estos. ¿Dónde están, Bullet? ¿Dónde? Me acabo de perder, ¿eh? Oye, Bullet, ¿dónde están? ¿Qué? Esto no tiene ningún... Este Infinite War no me está gustando. Ven, 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 perrito, ven. No me gusta, por si acaso, cosiste mucho tu perro, empieza a irse, po. Pues si acaso es con si consientes mucho tu perro empieza a irse por donde le da la gana y no sabe querer regresar. Ah.
Gracias, John, por tu sabio consejo de... ¡Ah! Ya. Algunas guerras sí son así de locas para algunos. Tú no eres real. Eres not real. Los camaradas, güey. Chale, uno no deja de temblar, ¿eh? Oh, tenemos el amor del perro. Eso siempre es importante. Vamos a desahogarnos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala. Oh, qué lindo estos momentos. Voy a aprovechar que está abrazando al perro, por eso abrazar a mi hija. Que también necesita un poco de amor. Mira esta gata. No tiene también mucho amor. Ella es mi Bullet. Saluda, Bullet. Yo también puedo abrazarte cuando esté triste. ¿Cómo pasas cuando esté aquí? No te va a coger mucho porque acabaste de comer y viejos experimentos me dijeron que tú vomitas cada vez que alguien te coge mucho después de comer. Ay, pobrecita, como juega con su estrellita tan bonita que no es estrellita de nada. Vale, vamos a seguir. Pobre Bullet. Bueno, vamos a ir. Tengo que regañarlo más entonces. I'm okay. Yeah. I'm okay. Good boy. Good boy. Come here, boy. Me está latiendo el chungo. Ah, por eso se va por esos lados todo pendejo. El perro pendejo. Tu gata bonito cuando. Este men. Este men todo prieto siempre pensando en eso, pinche sus. Hey. Ven pa' acá, pinche perro pendejo. ¿Te quedas atrás? Bueno, voy a regañarte porque te estás quedando mucho atrás. No, don't do that. Come here. ¿Qué suena? Estas cosas otra vez. Choque la chingada y aquí. Esto parece un océano, qué cosas, ¿no? Llegamos al encerradero del viejo Jenkins. Samwell Camp A. Creo que tendremos que ir por ahí, pero vamos a investigar por aquí ya que estamos. Is that a railroad track? Let's see where it leads. Veamos pues, ¿eh? Supuestamente aquí hay cobertura. Intentamos hablar con la elfa. Hey, Jess.
Hey, you feeling better? Yeah, I think so. It's just, What? What is it? Jess, there's something really messed up going on in these woods. Sorry. I can't explain it now. I wouldn't even know where to start. Just listen. If anything happens, I want you to know that. Hey, stop it, Ellis. You don't get to do this. You run off into the woods, you ignore my calls, and now you give me this end of the world speech. It's not fair. Está acabando la cobertura. Se me acaba de perder el perro. Ah, mira, ahí. Che, perro, preto pendejo. Ya jugaste en esos raptors, no me acuerdo en ese lugar. No tiene el Zodiac jugar. ¿Qué es eso? ¡Pobre de tu esposo! Me gusta ir por puentes, Siempre suele pasar lo más paranormal en puentes. Solo tienes que recordar el resplandor, hijo. ¡Ah! Vamos a pasar con esta vagoneta por ahí, creo yo. No va a ser un viaje que digamos así bien agradable. Come on, buddy. La wea donde pones el nombre de tu canal y tu Twitter está para algunos subtítulos. Ah, pues chinga tu madre, güey. A ver. Tranquilo, yo lo leeré, ya estaba diciendo, no me quieres, yo sí te quiero, y no me quieres, ya déjame, padre, y ya así se acabó. Sí, yo entiendo mucho del inglés. Sí, ya cállate. A ver. Ahí sí. Palanca de dirección, interruptor, adelante, atrás, palanca de freno. Vale. O sea que este es el interruptor de start stop. Y esta es la palanca para subir y bajar. ¿Y el freno? ¿Cuál es el freno? Ah, es este. Nomás no te vayas a bajar, Ah, que quitar la palanca de... Esto no mola, colega. Mike. Oh, eso no llegué a ver. Espero que no haya sido importante. Shit. Tranquilo, wey. Todo va a salir bien. Estaremos bien. No sé si me llega a acabar esto, yo por si acaso lo guardo. ¿Sí o qué, perro? Giving up permits in the 60s. This is ancient. Ah, que hay que usar esto, bro. Esto con sus
A ver, que yo me aclare de qué demonios estamos buscando. Ah, mira, una casa. Mal rollo, muy mal rollo. Estar una casa así, tal cual. Ya me lo imaginaba. Arcadius. ¿Te encontraste, viejo? ¡Otra cinta! Hostia, aumenta la temperatura de mi CPU esta cosa, que flipas. Pero no presté atención a lo que dijo, vale. Cuando hayas terminado. No presté atención a lo que dijo, esperen un momento. Empezaré a empujar, presta atención a la presión. Vale. Necesitas mantener la aguja de la zona verde con esta válvula. Lo dejamos ahí y la puerta estará abierta, efectivamente. Nos ha llegado un paquete. ¡Este paquete! Un montón de weas. Ah, nos ha llegado un paquete en el cobertizo. Hoy nos ha llegado un paquete. Ve al cobertizo de mantenimiento para recoger las piezas que querías. Vale. Maquinaria de vapor. Máquina de vapor, madera de arroyo, bosque, silbato, válvula de seguridad, medidor de presión, válvula de control de presión, cámara de computa. Aquí hay que buscar un chingo de cosas. Está ya. Buah, chaval. It's a valve, but the handle's missing. Oh, the steam's escaping. Pressure's not gonna build up. Pierde vapor. Come on, buddy. Heal. No, está aquí. ¿Cuánto llevamos de directo? No sé, quiero hacerlo corto porque a mí me guste, si no tengo que hacerlo corto porque es lo que me da. Vale, sigamos un poco más. Creo que la pequeña Betty aguantará una hora de directo. Quiero hacerlo más largo porque este juego me va a tomar tiempo. Después de que ya salga Blair Witch 3, la venganza de las witches y de las pitches. Pero es que mi compu todavía no es lo suficientemente gamer. Vale, vamos a tener que buscar como locks. ¿Qué es esto? How the hell did they get here? No me está gustando nada encontrar esto, la verdad, ¿eh? Si seguimos por aquí vamos a encontrar a esos cosos, ¿no? No sé si tengo que separarme mucho. Campi, creo que es por aquí. A ver si tú me puedes ayudar a encontrar algo, boy. Nada, nada. No, esto es para cambiar de dirección a esta huevada.
Vale. Es que no sé por dónde empezar a buscar. No sé si tengo que seguir adelante, atrás. Aquí hay alguna cosa que me pueda servir, ¿no? ¿Verdad? Seas mamón. Seas mamón. Pues nada, creo que nuestro único camino posible es ir acá. ¿No? ¿Dónde está? Tranquilidad, tranquilidad, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Dale, dale, dale. ¿Eres calamardo? Parece que no es calamar. ¡Ay! ¡Pobre de mi esposa! ¿Sabe qué sustito, eh? ¡Qué sustito! ¡Uf, papu! Yo no quiero meterme ahí. ¡Yo no quiero meterme ahí! No solo yo estoy aquí viendo y jugándote mientras te insulto y hago comentarios muy graciosos. ¿Entendido? Sí, patrón. Sí, mi sargento. ¡Viva mi país! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice nombre? Inventario de cobertizo. Medidor de presión 2. Ruedas de amolar 6. Correa de transmisión. Válvula de... ¿Entraste algo? ¿O te da más rollo entrar aquí? Yo creo que sí podríamos, solo que estás bien putazo. Vale, vamos a dar la vuelta, hijo. ¿Cómo que es esto? ¡Más chapas! Marley. Otra foto de estas bien malévolas. Sergios. Chale, estos perros también hacen lo de quedarse tiesos ahí. Ah, y hay una válvula de presión. ¿Puedo mandar? No, a ver. ¿Por qué entraría Bullet? Digo yo. Hay una manera de... no. A ver. Cableado.
que no sé, güey, ¿cómo lo agarraríamos? Eso pensaba que solo tenía que mandar al bullet. Pero parece que no. De hecho, ¿por qué no me salen más opciones, eh? Ah, mira. Te decía yo. Hey, chico. One down, one to go. Vale, tengo. I'm a pressure. Oh, qué buen chico, déjame acariciarte. Bullet. Ay, esa cara de retrasado que tiene. Pero no entres ahí, hijo. Vale, ya tenemos algo más. Ahora que sigue. ¿Me contar pan de queso? ¡Hagamos un picnic! Lo que sí está bien, mamón, es intentar encontrar por dónde ir. Shen Maintenek. ¿Debería ir por aquí? Ah, sí, veo otra luz rojita por aquí. ¿Dónde? Ahí. Uy, este está bastante cerca, Coño, que son dos. Con mi perro ya no me da tanto miedo, güey. Dice, con 10 chapas más, $3 te acercaste, es la entrega más cercana y tal. Que la de la bruja de Blair, güey. Agarra 10 chapas como las de... What? Que suena. Holy sh... What the fuck? Estoy tranquilo con mi chucho, soy feliz como una lombriz. A ver qué dice. Inelegible. Sumario de antecedentes y razones de derivación. Los padres trajeron al paciente a la consulta a causa de ataques de pánico extremos, insomnio, sonambulismo 3, tras haber sufrido una descomunal derrota en el hijo Fleshens. Les aconsejé realizar 3 sesiones de terapia a la semana. Durante la entrevista preliminar pude resolver lo siguiente. El paciente evita jugar con Chasto. El paciente experimenta pesadillas con Jim y Sonia. Mucha insensibilidad emocional, tilteo irracional y disociación con respecto a la grieta. En general mucho nerviosismo. No se descarta la posibilidad de que caiga en plata o hierro. Creo que cayó en hierro. Neta, así decía. Me lo dijo un primo. Ah,
Yo me quiero seguir adelante, No esté de meter rollita. I'm the pressure to. Otra de estas cosas top feas. O sea, si llega el caso y dicen, no, mientras tú te salías de la partida, el perro se quedaba ahí solo. Uf, papá, me perro. Es una gilipollez, pero es que a mí me está tocando mucho el corazón tener un perrito. Tener que cuidarlo. No soy como el Callan y sus pericos. No, a mí sí me importa. A mí sí me importa. ¿Qué es esto? Si hubieras leído más seguido, te habría enterado que podrías ir por el carrito en vez de ir a pato. Bueno. Jack. Pero así estiramos las patas. No. A ver qué dice. Cuando le quité la cámara, ese viejo idiota estaba lleno de tonterías. A través de ella puedo ver en la oscuridad y las criaturas que acechan sin ser vistas. Puedo ver lo que se me escapa a simple vista y a través de ella puedo volver a ver las cosas que he hecho. No me dejará olvidar. No entendí. Ay, qué mamón que soy. En serio, pude haber venido con él. Con el carrito, qué hueva, Vale, dice que con la cámara puedo ver lo que acecha en la oscuridad. Va, me da miedo, Esto sí queda mal rollo, Ahí está mi perro. Esto, esa cámara sí me está dando un mal rollito de cara. Si eso fuera mi perro, me hubiera mordido una pierna para dejarme herida y así. Más oportunidad de escapar. Y si se lo agarran a putazos y tú por hacer eso no le puedes ayudar. Cielos, viejo, tú no sabes que tanto como él te quiere, como él quiere a su, como tú quieres a tu perro, él quiere mucho a su amo. Es ley de vida. No me seas estúpido. Va a callar, por allá, ¿no? Yo creo que me falta una pieza más. Ah, espérate, esto es... pero me he mordido la pierna.
Sí, la próxima vez trataré de usar más nuestros lo que tenemos a la mano, ¿eh? Ah, para eso era cambiar de carril, ¿no? Chingón, chingón. Sería todo, ¿no? Oh, ¿qué más me hacía falta? Cartera de... ¡Ah, mira, tengo! Hey, Jess, looking good. It's like she hasn't aged a day since... Ah, yo esto no lo había visto. Tu destino. A veces ser terco puede ayudarte a superar hasta los obstáculos más difíciles. Pero sé prudente, en ocasiones solo te conducirá hasta tu perdición. Recuerda, aquellos con una voluntad de hierro serán los primeros en probar el acero. Mi consejo, no te resistas, deja que fluya. Tu número de suerte es 52153. Manual de la caja de fusibles. Cómo olvidar a las criaturas. Nota del leñador. Ha llegado un paquete del cobertizo. No. Esto. No sé qué más me faltaba. Cámara. Ah. Vale. Los chuches para perro, pero solo tengo tres. Figurita, vaso de papel. Ay, nos estamos llevando toda la basura. ¿Por qué lo metes? ¿Qué metes basura ahí, güey? ¿Qué más necesito? Da igual cómo lo giro. Está así. Ah, necesito algo para encender eso. O sea que lo que estamos buscando es un mechero. Siento no hablar mucho, estoy tratando de recordar qué diablos busco. Ahora qué tengo que hacer. Tengo la válvula. Tengo el este. Me hace falta algo para encenderlo. Por aquí no hay nada, ¿no? Pero oficialmente ya no sé qué hacer. Ah, vale, mira, aquí ha habido un mapa. ¡Mande! Quiero un helado. No, no, mi perro. Espérate, venga. Thank you.
¿Qué viene, estúpido? No puedo creer que haya... No puedo creer que no haya visto esto. No había una palanca o mira el video que explica. Ah, es verdad que había una palanca, ¿no? Pero ¿dónde iba la palanca ahora? Ahora que lo pienso. Creo que hay una forma más rápida. Ah, es verdad, ahí está la palanca que necesito. Vale. Se falta esa palanca. Ah, y así la enciendo sin necesidad de... Va la palanca, pues. No entiendo dónde va la palanca. Ah, creo que van a estar las manitas de aquí, no sé. Creo que ya solo tengo que girar esto, ¿eh? ¿Sí ves? Qué palancas, no veía ninguna. Bueno, voy a actualizar mi diccionario. Al parecer un montón de cosas significa dos cosas. Me dicen el maquinista. Sube, colega. Vale, a ver, entonces. Marcha hacia adelante. Apachurramos el Starp. Vemos que nuestro perro esté sobre el perro. Cachas. Esta palanca. Me voy a arrepentir de esto, pero... Ay, qué susto, pensé que algo nos estaba siguiendo, qué pedo. Joder, este juego me va a sacar unos sustos bien desgraciados, Me cago en la puta. Me asusto literalmente con cualquier cosa que con los monstruos que ponen. Qué pedo, Qué pedazo, qué hype, qué pedo, pinche Pablo. Oigan, como que está amaneciendo, ¿no? Ah, sí, está amaneciendo, pues que ya pasamos la parte complicada, Fido. Ay, agradezco un poco de luz, la verdad. Esperemos que esas cosas no nos hagan nada. Yo las voy a ignorar. Me vale madres que estén por aquí. Tú, cachorrito, nomás no te bajes.
We'll be out of here soon. No más. What? Oh shit. No, 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 no. Oh, shit. Sigue, 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 tú quédate aquí. Quédate aquí, quédate aquí. Nos iremos a caer, ¿no? ¡Ay, sos ma! ¿Sabes, colega? Todos juntos, las manos arriba. Como los gorilas. Todos hacia abajo. Ya vemos a Jess, ya que estamos. Cuando llegas a Hogwarts, de un punto. Pizzería. Hello, is Donnie's Pizza, the best pizza in Burkittsville. What can I do for you? I'll pass. Sorry. A ver, dijiste que hay juegos en el teléfono. Odio este juego. Espérate, Fido, estoy haciendo mi récord. Uno ya acostumbrado a los movimientos bien pulidos en los juegos, ¿no? Y no se acuerda que él empezó así. Gameplay dentro de un gameplay, jugando cobras. Voy a superar mi récord. Chale, si tan solo hubiese sido así de gamer antes. Ay, papá, la de Zelaya. ¿Dónde es que estamos? ¿En serio no perdí ahí?
That's our stop, buddy. Te voy a dar una chucha ahorita. Por si acaso no. Toma. You want one of these, buddy? Qué bonito. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Uy. Vamos a escuchar esto, ya lo dejamos aquí. What's going on? Are you okay? No, it's nothing. And everything. Yeah, I know I'm not making any sense right now, but that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see things and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. Pareció que estaba amaneciendo así, ¿no, güey? Otra vez está así de feo. Jess, please. Todas las mujeres son iguales, por eso confío solo en mi perro y en mi gato. Mi gato está acostado aquí. Puedo girar la cámara y les mostraré que está aquí acostada. Bueno, casi no se la ve. Espérate. ¡Ahí! ¡Mírala! ¡Está herida! Vale, no sé si se me desputió, si se me putió la cámara, Vale. Como quiero a mi chiqui. Vale, pues vamos a dejar el directo aquí. Sé que debería hacerlo más largo porque si no, no voy a pasar nunca este juego. Soy consciente de ello. Pero es que, lastimosamente, mi computadora, a pesar de ser buenísima, se calienta con mucha facilidad con este tipo de juegos. De hecho, ahorita está un poco tibiecita. No es normal, No es normal. Pero por los lados un pelín más, es que me empieza a interesar más la historia y todo el pedo ese. Está bien. Vamos a ir a un sitio en el que, digamos, estamos cerca de algo gordo. Seinhead. Ah, este es el aserradero del viejo Jenkins. Está mamón. Y eso, vamos a continuar un poquito. Es que me mata la intriga, Ay, mamón. Ay, cabrón. Te metas mucho al agua. ¡Ey! Estuvimos buscando a los Baker. Me imagino que cuando encienda esto otra vez esas huevas van a aparecer, ¿no? Ah, pues esta vez no. Vale, creando un poco de intriga y misterio de qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? Llamemos a Ashley. Ah, mamón. It's old, not abandoned. Someone lives here. Sí, aquí vive alguien. Me da mucho. A ver. ¿Qué fue esa risa? Ah, vale, si abrimos la puerta que lo acabo de escuchar allá afuera. Quiet boy, we're not alone here.
boy. Stay close, Bullet. Vale, sin querer hemos entrado. No, pues no sirves, pendejo. Una máquina de escribir, puedo guardar. Espérate. Esto no es una bruja ni un monstruo, es un hombre cargando con la piel de una persona despellejada. La he visto, viene hacia aquí, cabrón. Tres, tres, cuatro. 1, 3, 3, 2, 4. Bárbara. Voy a llevarme alguna de estas luces, como yo. Esta botella, por si acaso. Siendo policía y sin armas, qué mamón. Hay que ser mamón, la verdad. Está goteando sangre de ahí arriba. Tres, tres, dos, no. No era de esto. Someone right into the car. Pulled him in. His face. What the fuck? A bullet? Where is the bullet, boy? Tengo que hacer aquí. Esto sigue igual, ¿no?
Solo espero que Bullet esté bien. Pero me acabo de liar, mismo lo vas a dejar hasta mañana, sí. Este ordenador sigue. Lastimosamente, que me consumió mucho la última vez y como esto se me joda, no hay otro. Hasta que no la pueda uftear, o sea, meterle más cosillas para mejorarle, a pesar de no mejorar la potencia, sí, mejorar que esto, que estos calentamientos no pasen. Aunque no está tan caliente, no sé, güey, déjame hacerla descansar un rato y ya te digo después. Pero sinceramente no me la quiero jugar. Que tengo que hacer, no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer ahora mismo. Este güey tiene una pistola, ¿por qué no buscamos la pistola de ese güey? Sé que tengo que hacer, hijo. Ah, perdón. Hombre, estaría bien que me avisaras de eso antes. No, ahorita ya. Bolsón. Soy de aquí sin volver a la otra realidad con Bullet. Así que algo tenemos que hacer y algo estoy obviando yo. Sí, me quedé bugueado, chingada madre. No sé qué hacer, alguna sugerencia. You killed Lanny. Ah, espero que no lo había visto ese boy. Pasemos de listo. Ya, te lo dije, güey. ¡Ah, no! ¡Me está violando! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vení para acá, loquita! ¡Ay, no! ¡Pobre de mi esposa! ¡Ah! ¡Mamá!
Nos acaban de mancillar nuestro cuerpo. Eso era todo, güey. Ahora no podremos volver a ser los mismos. Hijo, me parece una falta de respeto que hagas bromas sobre las aspiraciones. En un caso muy serio. Peta, 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 peta. Ah, no, ese no soy yo. Ese es el youtuber bueno. Chaval, el Fede Lobo ya se convirtió en algo más poderoso que el Wherever Tomoso Crew. Creo yo. Mis sueños de... What are you doing here, private? It was me, sir. What was? El profesor Mengeche. Ese profesor Mengeche, a ver qué dice. Ah, no hice caso a lo que dijo, creo que nos rebelamos ante el comandante. Matar siempre es la clave, puede que estemos... 9 heridos, 6 muertos, 6 viudas, 9 huérfanos y un soldado negligente, debería haber juzgado el consejo. Deberían haberte juzgado en el consejo de guerra. No podía quedarme después de aquello. Cierto, cierto. So easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. Very pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. Sigo sin entender esta escena, pero parece mi mujer, ¿eh? Eso me aterra un poco. Uy, 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 que no se caiga esa gata hermosa. Gone. He dragged me out here and just left. Then what do you want? Search the campsite. Something's waiting there for you. I have a bad feeling about this. El paciente viene en citas mensuales debido a una neurosis de ansiedad. Parece que la tiene bajo control, pero sigue sin hablar del bosque ni de su amigo. Estará empeorando la amnesia disociativa. Admito que este paciente está empezando a preocuparme. Todos parecen haber pasado página, pero me inquieta el hecho de que no mencione el bosque. Muestra interés en el senderismo, la casa. Le ha ofrecido una beca fuera del estado, pero no quiere irse a la ciudad. Hay algo que lo mantiene aquí. Desperdigo todas mis cámaras. Chale, me dejó sin cámara. Te mataría a mí. Vale, vamos a dejarlo aquí. Seguimos viendo estas fotos bien malévolas. Creo que nos estamos acercando ya a la fase final, pero no creo.
Vamos a dejarlo aquí. Debo decir que me está gustando más de lo que me imaginaba. El tercer campamento. Vale. Me imagino que habrá 6 o 5 campamentos más, no lo sé. Each one is more twisted than the last. El muñeco es más macabro que el anterior. Vale, pues vamos a dejarlo aquí con nuestro querido amigo, el siempre confiable Fidoples. Ahora veo la puerta de tu habitación. Ah, lo siento. ¡Pobre de tu esposa! Vale, bueno, pues lo íbamos a dejar aquí de todas maneras. ¿Cuántos frames se perdieron? 46. Estaba mal. Estaba 26% a minuto. Pues nada. Gracias por haberme visto. Fue un placer haber estado con ustedes. Y... ¡sáquese de mi canal! Eso sí que le ha sido. Adiós.